Usted y yo deberíamos colaborar. Tenemos mucho en común. Yo también sé lo que es llegar a esta isla y no caerle bien a nadie. Averigua quién es. ¿Cómo que quién es? Sí, la jueza. Averigua quién es. ¿De qué va? ¿De verdad que no sabes quién soy? La cabrona. ¿Usted tiene hijos, señoría? Vamos a registrar el puerto. Sangre. Parece que tenía razón. Pero es que eso era así, y yo era la primera. Yo he sido una prejuzgadora en ese sentido a saco. Pero también es que eran unas series que no eran lo que yo ya veía en otros sitios. No sé, a mí me encantaba ver Absolutely Fabulous, que sí, que los decorados se movían, pero había un nivel de comedia extraordinario, ¿no? Bueno, yo soy consumidora de series, pero tampoco de todas ni de estas que todo el mundo ve. No he visto Juego de Tronos. Soy más de Transparent, pero bueno, en estas plataformas están todas, ¿no? Pues creo que para los técnicos ahora es la pera limonera, pero para los consumidores, ya no te hablo como actriz porque no sé qué va a pasar, yo estoy aquí para el que me llame, quien me llame pues ya veré yo qué hago, pero como usuaria pues pienso que es verdad que va a haber muchas, 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros, y tú no vas a poder pagar 100 pavos en plataformas. Imagino que harán pandillas, que se juntarán, no sé hacia dónde irá, pero ahora esto es sinónimo de trabajo. Esperemos que no por haber mucho trabajo nos bajen los salarios a los trabajadores. Pero por lo demás, pues gloria, que trabajemos y que hagamos sobre todo proyectos que sean increíbles, ¿no? Porque es lo que interesa, contar cosas. No sé, a mí me hace mucha ilusión que haya series españolas ahora que los revienten en el planeta. Pues dices, oye, qué arte, te gustará más o menos, pero a mucha gente le gusta, ¿no? Porque ahí está, pues oye. Como también me encanta que aquí consumamos series como, yo qué sé, mexicanas, que son un guiño a las telenovelas como La Casa de Papel, y ahora aquí la gente tengamos la capacidad de reírnos también de lo que se ríe otra gente. Porque yo lo que sí que quiero es que se globalicen en los acentos y en tal. Aquí actores canarios, con unos acentos maravilla, pues maravilla. Puede haber un personaje con este acento más neutro en una serie argentina y que no pase nada, o en una mexicana. O sea, que quiero decir, que Netflix se ve en todo el planeta y que esta la estrenamos el viernes en toda Sudamérica. Quiero decir, que ya estamos todos más cerca. Eso es por lo único que a mí me hace mucha ilusión lo de estas plataformas. Para que nos juntemos más entre tal. Yo lo estoy viviendo con mucha alegría, a pesar de que no he, yo personalmente todavía he disfrutado mucho de esta explosión del audiovisual a partir de las plataformas. Esta es la primera vez. Pero veo que ha mejorado, veo también que ya no existe la posibilidad de decir como excusa, bueno, la televisión es un, se decía mucho. Desde adentro y desde afuera. La gente también parecía que era menos exigente, ¿no? Y pasaba algo paradójico. A los actores decía, bueno, que hacer algo que no estuviera muy bueno en la televisión no nos importaba tanto. Sin embargo, era donde más gente te ve. Entonces nos poníamos más rigurosos con el teatro y con el cine, que tiene muchísimo menos público que la televisión. Era rarísimo, ¿no? Bueno, yo creo que ahora con todo esto se ha favorecido. Hay más tiempo para escribir. El autor también era una víctima de los tiempos de la televisión, el guionista. En cierta medida lo sigue siendo, pero muchísimo menos que antes, o al menos ahora existe la posibilidad de dejar de serlo. Así que yo creo que ha mejorado, ha sido mejor para todos. Yo disfruto más como espectador de series hoy que hace unos años. El asesino sea uno de nosotros. Busque al que está mintiendo y va a encontrar al asesino. ¿Y por qué el hierro? ¿Se te ocurre algo más lejos?